Y bienvenidos a mi canal, esto es Remake Life Academy y aquí os voy a enseñar a cómo hacer freestyle. En el vídeo de hoy os voy a enseñar varios movimientos, de los cuales son muy diferentes, pero a la vez se pueden combinar. Os lo voy a enseñar súper despacio para que podáis lograr hacerlo en vuestras casas o en cualquier sitio. Mi nombre es Cristian, soy profesor de hip hop y estoy en este canal para enseñaros a hacer freestyle. Para empezar, vamos a obtener una forma egipcia. Sí, vamos a tener los brazos en esta posición y lo que vamos a hacer es jugar con los muñecos. El primer movimiento es hacia adentro, ¿sí? El segundo movimiento, rotación de las muñecas hacia afuera. El tercer, estiramos los brazos para hacer una T con todo el cuerpo. Bajamos a otra posición egipcia, intentando avanzar la posición del hombro con el codo. Sé que es difícil, ¿vale? La primera vez que lo haces y que te costará y te cansarás. Pero bueno, esto es como al gimnasio, al principio, cuando coges menos peso y luego vas a aumentar. Así que no os preocupéis, porque si haces esto también te va a ayudar a ponerte fuerte y a tener músculos bonitos, preciosos. Así que dale caña. Somos ya al gimnasio, pa, 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 y ya. Pues nada, vamos a hacerlo. 3, 2 y 1, 2, 3, 4, ¿vale? 5, 6. Esta rotación, ¿vale?, es totalmente de muñecas. Desde fuera hacia adentro. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Una más. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo tenéis? Venga, una vez más, por ti. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. A velocidad normal, ¿vale? Let's go. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Bueno. Va. Pues nada, nivel 2 se supone que es fútbol. Se supone, no, es. ¿Vale? Sí, bueno, pues nada, es. Sí, vale, sí. Pues nada, vamos a empezar a hacer un movimiento de tobillo, ¿sí? El talón lo vamos a girar, y lo vamos a llevar hacia afuera, ¿vale? Primero el pie derecho y después el número 2, el pie izquierdo. ¿Vale? Repetir. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Preocuparos mucho de que los pies queden en esta posición y os voy a decir por qué. Ah, también la espalda recta, ¿eh? Correcto. Va. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Bien, la pierna izquierda, para hacerlo bien, en la siguiente rotación tiene que quedar por delante de la derecha. 7 y derecha, izquierda, los dos, por delante izquierda y tras pies. Y vuelvo a iniciar el movimiento, ¿vale? Posición inicial, forma C, forma C, cero. Bueno, porque es bastante complicado lo que va a venir a continuación. Vamos a hacer el nivel 3, ¿vale? En nivel 3 vamos a intentar combinar. No, vamos a intentar combinar. Nunca digas intentar, porque si lo intentas... Bueno, sí, vamos a hacer el nivel 3, ¿sí? ¿Está bien? Sí, bien. Entonces, para ello vamos a combinar la parte de arriba con la parte de abajo. ¿Estás preparado? Vamos a hacerlo a cámara lenta. Vamos a hacer movimiento de brazos y piernas a la vez. 5, 6, 7 y 1, 2, ¿vale? 5, 6, 7, 1,
2, 3. ¿Ok? Intentar que los codos estén bien abiertos, ¿vale? Porque muchas veces la gente está como en esta forma y se ve un poco raro. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Quedan 2. 5. Acordaos que hicimos la parte de arriba 6 cuentas y la parte de abajo 6 cuentas. Porque será truco. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, cuenta normal, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué tal? ¿Bien? De cómo podríamos implementar esto en nuestro freestyle, ¿ok? Así que, a continuación vais a ver una demo. Si te suscribes, te dan regalos, te dan vídeos gratuitos. Yo no me lo perdería e incluso estaría atento de todas las notificaciones porque no tienes nada que perder. Hay muchísimas más técnicas de las cuales podré enseñar aquí si tú quieres. Cada jueves de estreno. Sí. Acordaos de seguirme por las redes y no me sigáis por la calle. ¿Ok? Venga, nos vemos, chicos. Full. A full.